pez. Estoy seguro que ustedes están listos para vacaciones, ¿verdad? Antes de sus vacaciones, solamente quisiera mencionar algunas cosas. La Legión Americana está trabajando con sus maestros, con Sergio Peñalosa y Juan Domingo. Primero, ahora con nuestro grupo, yo tengo aquí, y si puedes levantar, por favor, José Luis es el representante legal de la Legión Americana para asistir a cualquier cosa legal que ustedes tienen. Segundo, Grant, por favor, él está encargado de nuestro concesionario y va a asistir con Luis, por favor, a obtener dinero para la Escuela Legión Americana. Y más importante, tenemos Grace, que va a ser encargada de las clases en inglés. ¿Okay? Administradores y todo, es queremos asistir a ustedes para construir una biblioteca. Okay. Ahora la biblioteca va a ser atrás de aquí para ustedes tener la oportunidad de estudiar en los dos idiomas, español y inglés. Última palabra, antes que voy a introducir al comandante, y este es muy importante. Y ojalá los padres van a escuchar también. Ahora ustedes están terminando el primer paso en su vida con la escuela primaria. Recuerden, el segundo paso es secundaria. Después secundaria viene más y más difícil. Algunos de ustedes van a ir a la prepa y otros a la universidad después. Pero recuerden una cosa, nosotros, como Luis y yo aquí algunos, nosotros fuimos al ejército después de la secundaria. Hay buena educación en el ejército, buena educación en la armada también. Ustedes tienen la oportunidad de tener educación en cualquier parte. Pero ahora, felicidades a ustedes para terminando el primer paso, la primaria aquí en la Escuela Legión Americana. Por favor, repiten después de mí. ¡Viva la Escuela Legión Americana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Escuela Americana! ¡Viva! Y la tercera vez, ¡viva la Escuela Americana! ¡Viva! Ahora es el comandante. Era necesario establecerse aquí.
Ustedes que hoy con mucha dedicación y compromiso para el futuro de México deben de estar orgullosísimos también por sus contribuciones, sacrificios a esta causa tan noble. En la era de los 70, las auxiliaras de Alcio, cuartel número 2, le suplicaron a la esposa del entonces presidente mexicano, López Portillo, la señora Carmen Romero, a ver si pudieran añadir algunas aulas. Pues para el año del otoño, mejor dicho, de 1979, estaba lista para comenzar a instruir estudiantes adicionales. La base fundamental para el desarrollo de cualquier civilización es la educación. Quisiera felicitar con un digno y fuerte aplauso a sus educadores y alumnos, héroes en esta época moderna por la tarea de mantener tan alta calidad de instrucción, iluminando al camino del futuro de este país. Acepten, por favor, con toda humildad esta bandera representando el compromiso de la Legión Americana, ANSIDA, de seguir apoyando esta institución de educación tan excepcional. Gracias por el privilegio y la conservación del nombre de la escuela primaria de la Legión Americana en esta comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, pues antes que nada, ahora sí vamos a echar una porra, pero fuerte, 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 para los señores veterinarios. ¿Cuánto de tres? Uno, dos, tres. ¡Sí!